Un fabricante de lámparas eléctricas está ensayando un nuevo método de producción que se considera aceptable si las lámparas obtenidas por este método dan lugar a una población normal de duración media 2400. ¿Ese es el 2? Ese es el 2, sí. Con una desviación típica igual a 300. O sea, se acepta si la media es 2400. Se toma una muestra de 100 lámparas. Y esta muestra, una duración media de, esta es la media de la muestra, 2320 horas. ¿Se puede aceptar la hipótesis de validez del nuevo proceso de fabricación con un riesgo igual o menor al 5%? Que si se puede aceptar el 5%. Entonces te dan la media de la población, la desviación típica. Te dan el tamaño de la muestra y la muestra. Este valor sirve solo para comparar. Solo para comparar. Para comparar si la media está ahí o no está ahí. Ah, cuando te da el intervalo ese para decir si está ahí. Ahí está. Entonces el intervalo es el intervalo normal de toda la vida. Menos z de alfa 92, digo, de alfa partido 2, ¿cómo era? ¿Cómo era z alfa partido 2 para el 95%? Sí. ¿Cómo es el 95%? No, 0,975. ¿Cómo? 0,975. 1,96 por la desviación típica partido raíz de n hasta 2400 más 1,96 por 300 partido raíz de 100 y a huir. ¿Entra o no entra? ¿Entra o no entra? No entra. Entonces, no se puede aceptar que ese proceso de fabricación es bueno. ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué H? Yo. Él siempre pone, cuando hace toda la fórmula, se pone RA, que era... O sea, ¿cómo era RA? ¿Qué era? Región de aceptación. Ah, vale. Pues está la región de aceptación. Como está fuera, pues no se acepta la hipótesis nula. H0 es que la media es 2400 y H1 es que la media es distinta de 2400. Y nos hace hacer el dibujito de la... Aquí estaría de 2400. Aquí estaría el 2341,2 y aquí estaría el 2458,8. ¿Vale? Psh. Y no entra, porque el 2320 está aquí.